Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es... Muy buen día, qué bueno que nos acompaña. Aquí estamos de nuevo en la Post Mañanera. Les saluda Selma Sánchez. Y tenemos hoy un invitado muy especial, Óscar Méndez. Buen día. Muy buenos días, Selma. Gracias por invitarme a ser parte de esta aventura pues, que realiza el Sistema Mexicano de Televisión con la Post Mañanera. La Post Mañanera. Muy agradecido. Efectivamente, pues aquí estamos, justo el espacio para platicar, dialogar, desmenuzar todo lo que ha pasado. Los temas que hubo, como siempre, muy nutridas las mañaneras, ¿no? Los jueves ya es una sección fija, el reporte de cero impunidad. Y bueno, se hace siempre este recuento de las personas que han sido detenidas, las que ya están procesadas, sobre todo. Y estos avances sobre feminicidas detenidos, asesinos de periodistas y demás. Pero más allá de la numerología, digamos que es importante saber, ¿no? Sobre todo si está habiendo avances, cuáles avances están siendo. Mencionaban que detuvieron, por ejemplo, a varios de los implicados con el asunto de San José de Gracia. Más de 83, 85 detenidos después de ese lamentable suceso. Exactamente. Que han sido detenidos y creo que son más de 100 armas largas también las que han decomisado ante la frontera entre Jalisco y Michoacán y recientemente 19 detenidos. Exactamente. Entonces, hay buenos resultados en ese tema. Sí, ahí se va avanzando, efectivamente, pero menciona, y yo ahí es el tema que quiero que entrar y que desmenucemos. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿No? ¿Cómo se plantea? Y es algo que estamos viendo, un tema que nos está siempre ahí lastimando, como piedrita en el zapato, ¿no? Que se van teniendo avances, se van logrando detenciones, se va buscando avanzar, ¿no? en mejorar la situación de seguridad. Y cuando se llega al Poder Judicial, ya sea que el Ministerio Público no hace conforme bien las carpetas de investigación, o de plano, como se les acusó hoy, los jueces son, ¿cómo dices? Se basan legalistas. En los legalistas, son muy legalistas, y les da libertad, ¿no? Sueltan a personas que están evidentemente culpables, pero con un proceso, digamos, con error. Deficiencias. Sí, coméntame, Óscar, ¿cómo ves? Pues sí, en la mañanera de hoy el presidente, después de este reporte de cero impunidad, acusó o les puso el adjetivo a los jueces de legalistas. Ahora son muy legalistas. Fue el término exacto que usó para referirse al trabajo de los jueces que él considera que no es el adecuado o no es el correcto, ya que están dejando en libertad a presuntos delincuentes, y él llamó precisamente a una reforma al Poder Judicial, que ya tiene varias veces llamando esa reforma, pero creo que al presidente le urge una reforma al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que haya capacitación en los ministerios públicos y los presuntos delincuentes no utilicen esos huecos legales, que a veces son pequeños huecos o cosas muy pequeñas por las cuales sus abogados argumentan que no fue legal la detención y el juez se ve obligado porque no podemos asegurar que recibió un soborno. Uh-huh. O sea, realmente si es un pequeño hueco de la ley, el juez se vio obligado a dar libertad y eso pues avienta para atrás los resultados que se dan en la detención de presuntos delincuentes. Entonces creo que al presidente le urge una reforma al Poder Judicial y urge, y creo que esa reforma tiene que estar centrada en la capacitación para conformar correctamente las carpetas de investigación. Efectivamente, no lo menciono hoy, pero también, como tú dices, es un tema que se ha venido mencionando. También el espacio a la burocracia, ¿no? Que de pronto ese sistema se ha vuelto un tanto indolente, ¿no? No personaliza, digamos, lo que implica esas decisiones que están tomando, o esas carpetas de investigación que no le están poniendo la atención o la construcción
necesaria, ¿no? Y pues sí, sí es un llamado de atención fuerte a esta reforma del Poder Judicial, porque son, digamos, varias patas de la mesa, ¿no? Para construir un Estado seguro, no violento. También está la parte justo del castigo, digamos, ¿no? Que los delincuentes se queden encerrados y reciban las condenas, ¿no? Conforme a proceso. Y también platicaba, bueno, comentaba un poco, por ejemplo, de cómo ponían mucha atención a la reforma para evitar que se les diera, por ejemplo, detención preventiva a los factureros o a las personas que hacían como fraudes fiscales, ¿no? Sí, claro. Pero que por otro lado, con estos huecos legales, si se deja, por ejemplo, pues a estas personas vinculadas con el crimen organizado, que tan dolorosas zonas como las que mencionábamos, el límite de Michoacán y Jalisco, Guerrero, Estado de México, ¿no? Que también es una zona que ha estado últimamente dando la nota. Yo creo que en ese tema de la prisión preventiva, creo que en esta reforma debe tocarse, sin ser yo abogado legalista, muy a fondo, porque la línea es muy delgada. Puede tener una persona prisión preventiva que a lo mejor cometió un delito menor, cometió un delito, a lo mejor robó un pan, robó algo, robó un alimento para su familia y pasa hasta 8 o 10 años en la cárcel por esa burocracia que tú bien mencionaste, que su caso no es importante, a lo mejor no tiene dinero para pagar un buen abogado. Entonces, creo que ese tema de la prisión preventiva creo que debe revisarse a fondo para poder realmente tener una impartición de justicia directa, clara, sí, y que abone, sí, a que haya resultados y que los delincuentes no crean que por haber deficiencias en el aspecto judicial, pues van a salir impunes de los delitos que cometen. Claro, claro, claro. Y mira, ahorita que mencionas lo de la línea delgada, está otra línea muy delgada también. Siempre tener este proceso en donde se pueda justo acceder a la justicia, pero que sea también con respeto a los derechos humanos, ¿no? De la persona, independientemente de que haya delinquido o no, o haya hecho un acto antisocial, como llaman por ahí, ¿no? Pero siempre tiene que ser, ¿no? Entre el respeto a los derechos humanos, que luego también ahí justo por cuidar ese proceso es que se echan atrás muchos. Yo creo que ha habido tema de capacitación incluso a los policías municipales, que son los primeros respondientes, en que no pisen la escena del crimen, en que no la contaminen, en lo que llegue el Ministerio Público solo salvaguarden precisamente esa escena para que haya una correcta conformación de la carpeta. Y también creo que las autoridades han hecho mucho énfasis en que se acabe el famoso tehuacanazo, ¿no? Sí. Porque eso es lo que exactamente libera a los delincuentes. Exacto. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, el agente de la Fiscalía, se le ocurrió golpear al delincuente, entonces, o se le exhibió en redes sociales. Ajá, y si ella es exhibida en redes sociales, el abogado dice que, bueno, hubo una detención ilegal y logra salir libre. Entonces, hay que trabajar demasiado. Hasta el cuidado, como tú dices, redes sociales, los espectaculares, claro, ¿no? Este uso de evidenciar al supuesto delincuente, pues que eso atenta evidentemente a la suposición de inocencia, ¿no? Y entonces, pues como tú dices, eso echa abajo el caso, y si era culpable, pues ya no fue. Ya le dieron chance de liberarlo por eso. Y es que no son huequitos de la ley, a veces son huecotes de la ley. Eso está muy, muy tremendo. Y insisto, sobre todo el asunto es un tema que nos sigue doliendo. Sí. ¿Por qué? Porque nos detiene a nosotros como sociedad el sentir que se nos está restituyendo el daño, ¿no? Causa hasta este desánimo, de pronto hasta desesperanza, de decir, ¿para qué voy y denuncio? Exactamente. Si de todos modos la persona va a salir libre, porque no le prestaron un cepillo de dientes cuando lo detuvieron, ¿no? Casi, casi. Y claro que eso va generando desánimo en la sociedad, de decir, pues me pasó esto, pero me lo trago, porque no tiene ningún sentido ir a denunciar, porque sé que no va a haber justicia. Las más casos más radicales, que se empiece a tomar justicia por la propia mano y que generar una ingobernabilidad. Exactamente, tenemos aquí el caso, no sé, de las autodefensas y algunos otros grupos más. Y no solo en ese grado, también en las colonias, podemos ver en colonias de Morelia que detienen, sí, a un
presunto delincuente, lo amarran un poste, lo golpean, porque están cansados de que, aunque se presente la denuncia, exacto, esa persona en 2-3 semanas está libre públicos, y ¿sí? viene. Y debemos evitar esos linchamientos públicos. O sea, no se claro. puede hacer la gente justicia por su propio a mano, pero tienes razón. Es el hartazgo de la sociedad. Vamos a una pausa, ¿sale? Claro y que continuamos, sí, continuamos comentando. Son las 11:10 de la mañana. Continúen con nosotros. Volvemos. Está firmado por el presidente para que se limite la importación de glifosato y al mismo tiempo se vaya investigando sobre la posibilidad de sustituirlo por una sustancia no dañina para la salud, porque se sostiene y hay pruebas de que este agroquímico afecta a la salud. Sin embargo, es muy usado para la actividad agrícola. Ahí tenemos las palabras del presidente Oscar, hablando sobre el glifosato, ¿no? Que es un tema que ha estado últimamente ahí en la opinión pública. Esto a partir de que se lanza una iniciativa en la que se busca, bueno, hay varias iniciativas en las que se prohíbe, o sea, se busca la prohibición de la importación del glifosato. De hecho, el Congreso local de Oaxaca ya tiene la prohibición, ya legisló al respecto, está prohibido, no se ha reglamentado, todavía no opera, ¿no? Pero vamos a explicarles un poco de qué es el glifosato, cuál es la circunstancia y ya seguimos desmenuzando la situación. Claro que sí, bueno, sin ser especialista en temas ambientales, porque ahí lo reconozco, esta iniciativa del presidente que ya tiene varias mañaneras insistiendo es para que se acabe el uso de este herbicida. ¿Por qué? Lo que hace este herbicida es, al momento de que el productor o el campesino quiere limpiar su campo,
lo utiliza para definitivamente arrancar de raíz todo y quede totalmente limpio para un nuevo cultivo. Sin embargo, este glifosato contiene químicos y es tóxico para la salud de nosotros. ¿Recuerdas que antes se limpiaba el campo con la hoz y el machete? Exactamente. Y era totalmente orgánico, empírico y natural. Ahora se utiliza este herbicida para limpiar los campos y la idea de presidencia es que se elimine porque, bueno, pues es tóxico, ¿no? Los alimentos que crecen en ese campo crecen ya con las toxinas. Efectivamente. Que al final de cuentas, cuando nosotros consumimos, son tóxicas para el organismo. Entonces, esa es la idea del presidente. Así es, y y bueno, sí, como tú comentabas, antes se hacía con la hoz, ¿no? Ahora, bueno, el asunto es que la misma actividad agrícola ha crecido, ya son terrenos más extensos, ¿no? Se tiene que buscar, pues, digamos, soluciones más inmediatas, ¿no? Pero, como tú comentabas, efectivamente está ya comprobado que genera enfermedades, daño a la salud. A la larga también, evidentemente, pues erosión del suelo, ¿no? Porque no solo mata la hierba, sino mata todos los microorganismos y nutrientes que tiene la tierra. Y algo muy importante es que está, o sea, sí dice el presidente, hay que, la tendencia tiene que ser a ya no usarlo, pero ahorita no hay un sustituto que tengamos que sea viable para evitar, ¿no?, ya el uso del glifosato, pero está Conacyt, por ejemplo, haciendo ya investigaciones y haciendo avance para generar un producto que pueda sustituir al glifosato, que sea tan efectivo como él, pero que no dañe ni la salud ni la ecología de los del país, ¿no? Pues ojalá el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sea ágil en este estudio, porque en el tema de la vacuna patria creo que tardó un poco. Entonces, ojalá el Conacyt sea más ágil en buscar una solución o otro producto químico que ayude a sustituir. Y el presidente también fue muy claro en hacer un llamado a los legisladores a que no se dejen sobornar por las grandes transnacionales, porque dijo regularmente se los llevaban a Acapulco, a Puerto Vallarta, a Cancún, les daban un viaje todo pagado y ahí les platicaban los beneficios de utilizar los químicos, los herbicidas o los plaguicidas y terminaban legislando a favor de las transnacionales. Ahora lo que les dice es no, la idea es que ya no se utilice este químico, les dice a los legisladores, ya no voten a favor de él, la iniciativa tiene que ser en contra para que se sustituya a este herbicida que daña al organismo y al suelo, como comentaste. Efectivamente. Y ahorita que comentas justo ese llamado de atención a los cabilderos, el presidente ha sido muy enfático en que está cuidando todos estos temas que dañen, ¿no?, que causen daño a la salud de las mexicanas y los mexicanos. Y cita el ejemplo, por ejemplo, de los vapeadores, ¿no?, también, que ya lo había comentado, resulta que no se había hecho un estudio como tan exhaustivo sobre el daño de los vapeadores. Entiendo que había un estudio que identificaba 4 sustancias dañinas y que aquí la COFEPRIS hizo un estudio más exhaustivo y encontró casi 50, ¿no?, sustancias tóxicas sobre los vapeadores. Entonces, pues ahí van. Se va poco a poco en el asunto de proponer alternativas que vayan también ayudando en este aspecto de mejorar las producciones y los productos que están al alcance de la ciudadanía, que no sean tóxicos. Y otra vez, la relación con los legisladores, en el sentido, como tú dices, ¿no?, que ya no se los lleven de viaje para convencerlos. Que ya no tengan vigencia. Que ya no reciban regalos. Que ya no reciban regalos. O bueno, si se los quiere, dice, ya no se los lleven de viaje, no les va a servir de nada, ¿no? A Tulum y a no sé cuántos lugares. Pues sí, esta presencia de los cabilderos, que es... Estas personas siempre ahí al pendiente de justo posicionar ante los legisladores los intereses de las empresas transnacionales. Los intereses de las empresas transnacionales. Para seguir haciendo negocio en este país. Efectivamente. Oye, y bueno, vamos a pasar a otro tema que se mencionó hoy en la mañanera, que se relaciona un poco, pero desde otra perspectiva, ¿no? Con
con estas estrategias que se están haciendo también de parte del presidente Andrés Manuel para lograr la soberanía alimentaria, ¿no? Específicamente, bueno, la acción que dijo es que se va a partir de diciembre a repartir fertilizante gratuito a todos los pequeños productores para que puedan mejorar sobre todo la producción de maíz y de frijol, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque permite prevenir la alza de costos. Sí. ¿No? Ahorita que estamos en esta circunstancia de inflación, sobre todo en la canasta básica, ¿no? Pero a mediano plazo se va también logrando mejores condiciones y crecimiento en la economía. Si quieres, vamos a ver las palabras del presidente y regresamos a comentar. Claro que sí, Selma. Entonces, ya tomamos la decisión. A partir del mes próximo empezamos a entregar fertilizante gratuito a 2 millones de productores de todo el país, a pequeños productores de todo el país, porque necesitamos producir más alimentos. Los vamos a atender. Ahí tenemos, como te comentaba, el tema de los fertilizantes y mira, más que verlo como un evento aislado, yo quisiera que lo comentáramos como estas varias estrategias o estas varias menciones de diferentes aspectos para lograr la soberanía alimentaria en el país. Por un lado, insisto, es fortalecer la producción del maíz blanco, en especial, del frijol. Entiendo, bueno, del fertilizante mismo, ¿no? Porque menciona que antes éramos potencia, digamos, en producción de fertilizante y ahorita tenemos casi lo importamos en que su importarlo totalidad. En su totalidad, ¿no? Y está, por otro lado, también, por ejemplo, el asunto que hoy pasó en la mañanera como solo la plática de la pregunta de ¿por qué renunció tal funcionario? Pero también tiene que ver con parece ahí con un tema de la importación de la carne y hay toda un asunto, una estrategia que te pido que igual ahorita lo desmenucemos regresando de la pausa. A la pausa, claro que sí, ¿no? Con porque, gusto. Porque creo que sí es importante posicionar qué está pasando, porque finalmente es más un tablero de ajedrez. Sí, claro. De varias piezas para la soberanía alimentaria. Que es correcta, pero no en su totalidad. Hay que ver qué tanto nos conviene, si depender, no depender o ser fuertes. Lo comentamos claro regresando que sí, de la Selma, pausa. Lo platicamos. ¿Te parece? Son 11:23 de la mañana. Los esperamos ahorita, regresando de la pausa.
Ya, estamos acá comentando, seguimos comentando acá muy apasionados con el tema justo de la búsqueda de la soberanía alimentaria. Antes de la pausa comentábamos el asunto de la mención de una persona que fue este Francisco Javier Trujillo, que presentó su renuncia y se va de Senasica. Yo tengo que confesar que de momento dije, ¿qué es Senasica y quién es esa persona? Y yo no tenía antecedente de qué pasaba con él. Platícanos un poco. Pues Senasica es precisamente toda esta dependencia que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que el título está muy largo de la dependencia. Es un organismo que depende precisamente del gobierno federal, pero que se encarga de revisar todo el tema de frutas, verduras, de precisamente de plaguicidas, de herbicidas, de uso de fertilizantes. Y este funcionario, en varias mañaneras el presidente había dicho que ya tenía casi 30 años trabajando en la dependencia. Entonces, y sin acusarlo así con la palabra acusar, sí aseguró que él se encargaba como de frenar la importación de carne, que México compara carne a otros países, para en este efecto inflacionario poder regularizar o bajar el precio de la carne. Entonces, creo que fue, el presidente no quiso ahondar más, no quiso explicar, fue muy breve, pero creo que se le notó satisfecho de la decisión que ese funcionario saliera, porque comenta que ahora sí se va a poder aprovechar, o que la persona que quede en ese cargo va a tratar de trabajar para importar carne, y precisamente esa dependencia va a revisar la calidad de esas importaciones y poder bajar el precio aquí en México de la carne. Eso es muy importante, tener la referencia, por supuesto, porque atiende además a estas estrategias que se siguen haciendo, sobre todo para controlar la inflación en los productos alimenticios del país. Estamos en una circunstancia de guerra, de pospandemia, a nivel mundial, esta crisis inflacionaria, ¿no?, que hay. Sin embargo, bueno, hay países en los que no, hacía también la comparativa entre un 7.7 inflacionario en los alimentos que tiene Estados Unidos contra un 8 punto y piquito de nosotros, ¿no?, de México. Entonces, esto atiende, y comentábamos justo en la pausa, la importancia de que haya soberanía alimentaria, haya producción, por lo menos en ciertos productos básicos, una producción local suficiente para abastecer el mercado interno, productos como el maíz, como el frijol, otra vez, volvemos al trigo, el fertilizante, ¿no?, que permita justo poder regular el precio de la tortilla, poder regular el precio del pan, como tú comentas, poder regular el precio de la carne, ¿no?, porque pues nos da base a todo lo demás, al desarrollo de todo lo demás. Si la comida no te sale cara, eso te permite irte desarrollando ya en los otros aspectos, ¿no?, y poder cubrir el tema de la educación, de la inversión de tu actividad productiva, ¿no? Creo que son dos granos o tres granos básicos en esta estrategia. Tiene que ser bajar el precio del maíz, como tú dices, del frijol y del trigo. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué está tan cara la tortilla? Porque el país compra a otros países el maíz con que se elabora casi en un 80%. Entonces, al momento de que X país vende a México el maíz, todo ese traslado del maíz desde aquel país hasta acá nos cuesta. No es lo mismo que si se produce aquí en México, trasladarlo del campo de Michoacán a la tortillería, un ejemplo, del campo de Zaguayo a la tortillería de Zamora, que traerlo desde otro país, y todo ese costo de traslado es lo que eleva el precio de la tortilla. Nos preguntamos, ¿por qué está tan caro el pan de dulce? ¿Por qué se disparó 3, 4 pesos? Hay panaderías que ya cuesta hasta 10, 12 pesos una concha. No es culpa totalmente del gobierno actual, o sea, no podemos decir que es culpa de un gobierno actual, sino también es culpa de que dependemos del trigo que nos manda Europa para hacer ese pan de dulce. Los panaderos decían, antes de la pandemia y antes de la guerra, un costal de harina costaba 240 pesos. Actualmente un costal de 20 kilogramos se paga hasta en 700 pesos. Entonces, si preguntas, ¿por qué ha subido el pan de dulce? ¿Por qué ha subido el bolillo?
¿Por qué? Pues porque dependemos totalmente de comprar el trigo a Europa. No tenemos producción nacional de trigo, es mínima. Uh-huh. Entonces creo que ahí la estrategia de presidencia debe ser buscar las formas y las estrategias para que, sin dejar de comprarle al extranjero, porque eso también genera empleos, buscar incrementar el porcentaje de producción propia de esos granos para equilibrar el precio de esos dos productos de la canasta básica. Y eso que estás mencionando es muy importante. Tampoco es que se tenga una tendencia a vamos a empezar a producir nosotros nuestro grano, nuestro alimento y nos vamos a cerrar. Claro que no. Y se ha presumido y se ha comentado, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Y eso incluye justo el intercambio de alimentos, porque nosotros producimos aguacate, producimos arándanos, fresa. Berries, y eso, todas las berries. Todas las berries en general, y eso se va a Estados Unidos. O sea, sería evidentemente un suicidio económico y no va a esa tendencia. No, claro que no. El cerrar las fronteras, es decir, producimos nosotros, consumimos lo que nosotros producimos y ya no vamos a comprar, ya no vamos a importar, ¿no? El mismo caso de la carne. O sea, por un lado se está buscando la importación de carne, ¿no? Para fortalecer, digamos, ahí la regulación del precio, pero sí fortalecer la producción interna de los granos que tú comentas para poder generar estas condiciones en el país de ya no estar dependiendo tanto de estas vicisitudes. Comentaba así como el año que viene vamos por la soberanía energética, ¿no? También hay que trabajar por la soberanía alimentaria. Hay un programa que lanzó gobierno del estado, que un programa emergente de ayuda a los tortilleros, donde la Secretaría de Desarrollo Económico precisamente va a comprar directamente el maíz, quitando al intermediario, lo va a guardar en los silos que tiene el gobierno del estado para venderlo directamente a la tortillería y que ésta pueda bajar el precio del alimento hasta en 1 o 2 pesos. Tengo entendido que ya son 67 tortillerías en Morelia las que entraron a este programa. Ya hubo reuniones entre los productores de tortilla y los funcionarios de la SEDECO y están tratando que se amplíe a 7 municipios más para poder exactamente buscar que baje 1 o 2 pesos con esa venta directa, donde quitas al intermediario, que es el que sube o eleva a su conveniencia. Claro. El precio del maíz ya hace que nosotros paguemos más cara la tortilla en el consumo final. Sí, esas estrategias, sí ya habíamos escuchado, ¿no? De esa estrategia son muy importantes, ¿no? Son estratégicas, son importantes porque, por un lado, digo, no es el tema de tronar, ¿no? A los intermediarios, pero no, claro, insisto, no. Estamos en una circunstancia que no nos ha pegado tanto. O sea, la verdad es que dentro de los parámetros y de lo que cabe, afortunadamente estamos medianamente estables, pero es cierto, y justo en lo que tú mencionas es donde más nos pega, en que el bolillo de repente ya lo estés comprando hasta en 6 pesos, ¿no? Que la tortilla, bueno, hasta 30 pesos estaba costando en Lázaro Cárdenas. Siempre la tortilla siempre ha sido más cara en Lázaro Cárdenas por el traslado precisamente. Es igual, exacto, que la gasolina. Claro. Es más cara precisamente en Lázaro Cárdenas, en Zaguayo, por el traslado. Porque precisamente se traslada más. Sí, pero bueno, acá en Morelia, ¿no? Es que estamos acostumbrados a que los precios estén en otro nivel. Yo creo que ese peso que le dio, esos 4 o 5 pesos que subió el pan, esos 2 pesos de la tortilla, esos 3 pesos del aceite, el jitomate, la cebolla, sí está pegando directamente al bolsillo de la clase media y de la clase baja. Sí está impactando directamente y es donde el gobierno tiene que trabajar precisamente para que nos alcance más. Platicábamos el otro día que el incremento del salario mínimo no es suficiente para equilibrar lo, ajá, que han subido los productos, no solo de la canasta básica, los alimentos en general. No, por supuesto, porque además justo... no es nada más el aumento del salario mínimo, sino el poder adquisitivo, ¿no? Ese también se ha ido rezagando. Pero bueno, seguiremos en esto porque además el tema no se ha concluido, claro, ni en el sí, país. Vamos rápido a una pausa y seguimos comentando los otros temas que se comentaron acá. Siga con nosotros en La Posmañanera. Son las 11:36. Ahorita volvemos.
¿Qué es lo que no quieren? Lo voy a volver a repetir. Que se reduzca el presupuesto. ¿Qué es lo que no quieren? Que en vez de 500 diputados haya 300, para que no existan los llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de manera directa por el pueblo. No lo aceptan. ¿Qué es lo que no aceptan? El que a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que no aceptan? De que ya no ganen tanto los funcionarios del INE. Que se ahorre. Entonces, eso no lo aceptan. Pues ahí tenemos las palabras del presidente sobre este tema que sigue dando mucho tela de dónde cortar. Pues un poco dando antecedente, la propuesta de reforma de ley electoral del presidente tenía varios puntos. Hubo esta resistencia en donde de plano la narrativa fue el INE no se toca. Se comenta mucho este asunto de que la reforma del presidente lo que buscaba era desaparecer el INE, lo cual es una absoluta mentira, ¿no? Mala, a la mala, ¿no? A mí me parece, me dejó mucho reflexionando estos días, porque en general entiendo que la gente tiene que acceder tiene que hacer mucho esfuerzo a veces por acceder a la información. Y yo entiendo perfecto que la vida cotidiana de repente no te da, ¿no? Para estar de todos los temas yendo a investigar y ver. Y analizar un tema en específico. Analizar un tema en específico, pero justo de esta reforma electoral, la verdad es que a mí sí me hizo mucho ruido ver a gente como Denise Dresser, como Beatriz Pajés, como José Antonio Crespo, ¿no? Que son académicos, son personas, ¿no? Que tienen más elementos, digamos, para poder acceder directamente. Y hubo dos periodos de parlamento abierto para poderlo discutir, para poder plantear, a ver, la reforma está planteando esto, no nos parece el mejor camino, no nos parece la mejor estrategia, no se trataba de que fuera aceptada como tal, pero nada más se cerraron. A decir, es que quiere desaparecer al INE y punto. Y no hubo análisis, no hubo ni siquiera lectura de la reforma, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me parece, perdón, sí quería externarlo, porque sí me pareció, me parece muy frustrante, porque son temas muy importantes para el país. Es importante que esté la opinión pública, es importante fortalecer y las oposiciones hacen equilibrio y enriquecen, pero no a partir de invisibilizar al otro. O sea, a mí eso es como lo que me parece muy grave, que la discusión pública se está banalizando mucho, se está quedando vacía, no banalizando, se está quedando vacía. Y a mí, sí quería externarlo, sí quería externarlo porque... Traías ese sentimiento. Sí, sí, porque efectivamente te das cuenta que no revisaron, no ni siquiera leyeron la propuesta a la reforma, ¿no? Yo creo que este tema de la reforma electoral fue una confrontación, por así decirlo, entre izquierda y derecha, perdón por el término que voy a utilizar, me pareció más un pleito de cantina entre la izquierda y la derecha si va o no va. O sea, hay una discusión fuerte, a lo mejor sin revisar a fondo realmente en qué consistía la reforma electoral del presidente, que como tú bien dijiste, le tiró a mucho, y ante, llámese cerrazón de los legisladores,
llámese como quiera cerrazón del pueblo, como él dijo, de la clase media, de los más leídos, porque a lo mejor la clase baja, como bien dijiste, no tiene acceso y no revisa lo que es a fondo la reforma electoral y se queda nada más, se queda nada más con el tema de lo que dijo el presidente o lo que dijeron los medios de comunicación. Pero creo que más a fondo esa idea de eliminar diputados plurinominales y senadores, creo que el sentir del pueblo es que vaya. Exacto. Creo que la gente está harta de decir voy a votar por el diputado o por el senador, pero estos diputados plurinominales sabemos que nadie vota por ellos. Uh-huh. Se designan de acuerdo al número de votos que se obtuvo en un distrito y obtuvo el partido político. Entonces nadie los eligió. Uh-huh. Entonces no me representan. Fueron electos de, vamos a decirle, por la colita, por las sobras de los votos. Entonces, creo que en ese tema yo sí estaba a favor, y si los partidos políticos se oponen, que si bien los partidos minoritarios serían los más afectados, para mí también creo que los partidos minoritarios no deben existir y no deben de vivir de nuestros impuestos, porque realmente nada más son pequeños satélites del sistema electoral. Creo que en ese tema yo sí estoy a favor de la desaparición de los diputados plurinominales. Creo que la sensación de millones de mexicanos es que también. Fíjate que tocas un tema bastante significativo. Si tú le preguntabas a la gente en la calle por las propuestas, así sin decir qué era la reforma del presidente o qué era la propuesta de nadie, ese punto que tú mencionas, ¿no? El de reducir el número de diputados. Todo el mundo estaba de acuerdo. De derecha, de izquierda, de cualquier partido, de cualquier fracción, todos estamos de acuerdo en que se reduzca el número de diputados. Es un exceso para nosotros, sí, porque además es mucha cantidad. La mayoría, la verdad es que no nos queda claro qué están haciendo. Solo van a levantar la mano y punto. Hay legisladores que solo suben una vez a tribuna. Exacto. Hay otros que ni siquiera suben a tribuna. ¿No? Entonces, ¿qué iniciativa presentaron? Nada. Nada. Solo levantaron la mano y votaron. Exacto, con la discusión en las mesas técnica que estén. En discusión en comisiones, en nada sus más. En comisiones, y esa es su gran participación. La otra, el reducirle el presupuesto a los partidos políticos. Estaba muy radical, estoy de acuerdo, la propuesta del presidente de plano no darles dinero más que en la época de campaña, ¿no? Eso también comentábamos, a lo mejor sí había en la propuesta cierta radicalidad, ¿no? Pero pensando en que iba a después en la negociación matizarse y llegar a algún acuerdo, pero acá, insisto, solo se quedó en el tema de no pasa. Vamos a seguir comentando, ¿no? Ahorita sí, porque ese tema da para mucho y creo que vale la pena que nos detengamos. Sigan la posmañanera con nosotros, por favor. Son las 11:47. Regresamos.
informado. ¿No? A mí es triste la polarización de este país. ¿A cuál vamos? La polarización de este país, que porque antes las familias no se peleaban, o sea, antes no había una plática política y ahora sí, hasta en Navidad se están Más bien el asunto sería no es que antes no se pelearan, es que antes se decía de política no se habla, ¿no? Ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Ya con unos alcoholes y ya no. Con unos alcoholes y ya no, porque la gente sale hasta muerto, sabido, ¿no? Yo la verdad es que, a mí me parece padrísimo y me parece que es un gran momento ahorita en donde todo mundo esté involucrándose, porque como ciudadanos o ciudadanas, claro que es nuestro derecho estar informados y que se nos tome en cuenta para las decisiones que toma gobierno, ¿no? Finalmente son nuestros impuestos, son nuestros derechos, ¿no? También nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y muy singular el momento histórico que estamos viviendo, que se esté politizando, que salga ese sector que salió a marchar el 13 de noviembre, está maravilloso. Yo hacía la broma de que es otro milagro de la 4T, ¿no? ¡Qué maravilla! Que se involucren. Que empiecen justo, en lugar de decir, no, en la política yo no me involucro, no, qué bueno que se involucren. Y si no están de acuerdo con algo, qué bueno que lo manifiesten. Bienvenido, insisto, la oposición da equilibrio. Sí, claro. ¿No? Se puede retroalimentar y eso hace crecer y fortalecer las propuestas. A mí, como comentábamos ahorita, me parece que hay mucha irresponsabilidad por parte de los liderazgos y de ambos lados, porque acá, bueno, Andrés Manuel hace esta responsabilidad de hablar todos los días, estar dando la cara y estar siendo rendición de cuentas y discurso, pero también la verdad es que creo que ha faltado cierto liderazgo en algunos sectores de la 4T y definitivamente en la oposición, que es lo que yo quería como transmitir ahorita, esta responsabilidad como líderes, de compartir la información, de compartir los conceptos, de decir, a ver, si no estamos de acuerdo con esto, porque atenta contra tal y tal y tal, pero justo más allá del asunto de que en general estamos mal informados, ¿no? Cuando ya hay este tema de ganar únicamente la narrativa y ponerlo así como de el presidente quiere desaparecer al INE y entonces esto no pasa, y entonces no pasa una reforma que es muy importante. Sí, creo que es importante la reforma. Tocamos el tema del financiamiento a los partidos políticos. Creo que es fundamental que se reduzca, o sea, no puedes mantener toda una estructura electoral, porque en los años que no hay elecciones lo único que haces manteniendo al partido político es ayudarlo a mantener su base electoral, que sigan habiendo los apoyos, que sigan habiendo los regalos, Sí, perdón, Oscar, comentabas. Que sigan habiendo los regalos. Entonces creo que sí debe haber una reducción al financiamiento de los partidos políticos, y no sé si tengamos tiempo, pero creo que nos queda en la mesa la elección de los consejeros electorales por voto popular. Para mí es un riesgo que el árbitro electoral vaya a pedir el voto, se convierta en un actor político. ¿Por qué? Porque a lo mejor de los consejeros que intentan que la propuesta del presidente que sean de 11 a 7, a lo mejor en el voto popular ganan los más afines a un partido. No me refiero al presidente, ganan los más afines a un partido en este voto popular, y ahí se corre el riesgo que ya no sea parejo el árbitro electoral. Ahí nada más, lo que pasa es que la propuesta era que los poderes... Sí. Producieran 20 ciudadanos. Que se hiciera, digamos, una lista, ¿no? Propuesta por varios poderes, justo buscando este equilibrio. Pero sabemos, ¿no?, que las propuestas de los poderes van muy ligadas también a los partidos políticos. Entonces, para mí se corre el riesgo de que si el árbitro electoral sale a pedir el voto, se convierte en un político, ya no en un árbitro. Entonces, puede hacer que estos consejeros que ganen tengan... o que ganen por el voto de determinado partido político. Entonces van a ser, o las decisiones lo estoy afirmando, puede ser que las decisiones que tomen sean a favor por el partido político. A lo mejor dicen no por el que llegaron, porque no están en un partido, pero por la ideología que comparten, claro, puede ser sesgado, claro, el comportamiento. Entonces yo ahí sí
creo que estoy en contra y creo que son algunas personas o decenas, cientos, no sé, que están en contra de que sea el árbitro electoral elegido por voto popular. Sí, efectivamente, esta es un asunto que tú comentas, la estructura partidista que tenemos en el país. Siempre es un riesgo. Sí, siempre, siempre. Siempre es un riesgo, porque la elección de cualquier elección ahorita necesariamente se tiene que colgar sobre la estructura partidista. Sí, claro. Desafortunadamente, y siempre va a ser un riesgo, pero pues el asunto, digamos, para cerrarlo, es no va la reforma electoral y pues va a buscar el presidente hacer algunas más bien adecuaciones. El plan B, que dice que no es plan B, pero el plan B. Que dice que no es plan B, pero lo que sí se puede hacer, no va a ser constitucional, no va a bajar el número de diputados, no va a bajar el número de partidos políticos, o sea, justo no pasan las propuestas que eran las más populares en la población, que era donde la ciudadanía decía, claro que sí, eso tiene que suceder para que estemos en un mejor sistema democrático, eso es lo que no va a poder ir. Lo que sí va a poder ir es regular el presupuesto que tengan en el INE. Bajar, ¿no?, el sueldo de Lorenzo Córdoba. Bajar el sueldo de Lorenzo Córdoba y demás. O sea, sí va a haber algunos asuntos, pero creo que el meollo del asunto, lo más importante de la propuesta y de la reforma, va a ser desechada, por lo menos en este round. Creo que ya nos pasamos de tiempo, Selma, ya nos creo emocionamos ya en este tema. Creo que ya nos tenemos, sí, nos quedamos, solo le mandamos un saludo a Ale Martínez, que nos mandó ahí un comentario en el Facebook. No sé, Oscar, pues ya para cerrar, despedirnos, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por ser parte de esta aventura de la posmañanera. Gracias, pues aquí estamos, síganos acá en el Sistema Michoacano, todos los días de 11 a 12 estamos en la posmañanera. Uy, qué miedo, qué miedo. Señor presidente. 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 La pregunta, presidente, es...